como ustedes pueden ver, estoy aquí con mi sombrero y nombre mío en el cañaveral. Aquí donde vivo, pues tengo muchas cañas sembradas, como ustedes pueden ver. Es bien temprano en la mañana, así que estoy tomándome mi té. En esta ocasión, este té es de guanábana. Le agradezco mucho que nos acompañe en esta ocasión y vamos nosotros a hablar en este momento temas importantes acerca de mi vida. Me considero una persona alegre, ya de eso voy a hablar más adelante, y abrí este canal para los puertorriqueños siempre, ¿verdad? Para dar a conocer a Puerto Rico y los lugares donde voy. Así que te invito desde ahora a que te suscribas a mi canal y esté pendiente porque en esta ocasión vamos a hablar acerca de mi vida. Voy a hablarles todo acerca de mí. Es la primera vez que lo hago en este canal. Tenemos cientos de videos, pero decidí hacer eso en esta ocasión y espero que se siente. Estaremos hablando un rato de preguntas y respuestas. Vamos a ver. La primera pregunta que me hacen es, ¿puedes hablarme un poco sobre ti? Bueno, déjenme decir un poquito acerca de mí. Mi nombre, como dije anteriormente, es Tony Santiago, aunque tengo un nombre propio que muchos no saben que lo tengo, Antonio. Pero yo nací en el pueblo de Jayuya, Puerto Rico. Luego me crié en el pueblo de Utuado, Puerto Rico. Y llevo más de 40 años viviendo en los Estados Unidos. Estudié en la escuela Marta Lafontaine del pueblo de Utuado, en el barrio de Caunillas, y en la escuela superior Luis Muñoz Rivera en el pueblo de Utuado. Soy un hombre alegre, soy un hombre que me gusta sonreír y soy cristiano, evangélico. Pero no fanático y no muy religioso, porque hay personas, los que tumbaron las Torres Gemelas eran bien religiosos, a tal grado que podían matar a nombre de su religión. Pero yo soy un cristiano evangélico que hablo de Jesucristo, del amor de Dios y de otras cosas que a muchas personas creo que les gusta. Hablo del Evangelio, que es buenas noticias. Pues como le dije, mi nombre es Manuel Antonio Santiago, natural del pueblo de Jayuya, pero criado en el pueblo de Utuado. Ahí fue donde nací, por allá muchos años atrás. No le voy a decir la edad porque entonces se van a descubrir qué edad tengo. ¿Cuál es tu profesión, oficio? Yo trabajé en la seguridad. Yo trabajé por muchos años en la seguridad y trabajé en diferentes empleos, pero los últimos 33 años lo trabajé en la seguridad. Para aquellos que me preguntan que cuál es tu profesión o tu oficio, ahí yo recibo mi dinero y yo no vivo del YouTube. Yo no vivo de este canal de YouTube. Necesito más suscriptores, necesito más personas que se suscriban al canal. Así que si tú no te has suscrito todavía, suscríbete para poder generar algún ingreso también. Yo hago todos estos esfuerzos por ustedes. Aunque ustedes no lo crean, yo hago todos estos esfuerzos que hago por ustedes para que ustedes disfruten de Puerto Rico y de tantos lugares. Y suscribirse es 100% gratuito. No le cuesta a usted nada, pero me ayuda a mí y al canal de YouTube para que nos dé a conocer por todo el mundo. ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Cuáles son tus cosas favoritas? ¿Qué es lo más que te gusta hacer? Mire, a mí me encanta todo. Yo soy una persona muy, como dije al principio, muy alegre. Pero me encanta la fotografía, me encanta hacer videos. Esto que estoy haciendo es mi pasatiempo favorito. Grabar videos,
viajar, me encanta comer. Pero yo no sé si eso es un pasatiempo, ¿eh? Pero lo que les quiero decir es que la pregunta es, ¿cuáles son tus cosas favoritas y lo más que me gusta hacer? Ah, bueno, también me gusta ir a la iglesia, me gusta buscar de Dios, me gusta las cosas espirituales, me gusta sonreír, me encanta sonreír, me encanta hacer las personas sonreír, me encanta pasear, quisiera pasear por todo el mundo. Esas son las cosas favoritas mías. Yo no sé si lo lograré, ¿verdad? Porque eso conlleva esfuerzo, dinero y tantas otras cosas. Pero mientras les muestro a ustedes este lugar aquí hermoso, ¿verdad? Estamos en el pueblo de Utuado. Miren ustedes a mi espalda. Hay tantas cosas lindas que les voy a estar mostrando en esta entrevista que estoy haciendo, las preguntas y respuestas acerca de mi vida, de Tony Santiago, quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. ¿Qué significa para ti la familia? Me preguntó alguien. Bueno, la familia para mí lo es todo. Mi esposa Doris Santiago, a quien yo amo tanto. Llevamos 38 años de casado. Mientras yo hago este video, la amo con todo mi corazón a mi esposa. Y también tengo 4 hermanos. Bueno, digo 4 conmigo. Tengo a mi hermano Edwin, tengo a mi hermano Jorge y tengo a mi hermano Hipólito, que le llaman Jun. Y tenía una hermana que se me murió y pasó a estar en el cielo con el Señor. Esa es mi familia y, por supuesto, mis padres, Paulín y Fina, que en paz descanse. Ellos fueron mis padres por este mundo y le damos gracias a Dios por ellos. Otra de las preguntas que me hacen, ¿verdad? Es, ¿qué significan para ti tus amigos? Yo tengo muchos amigos, ¿sabes? Pero alguien dijo, ¿verdad? Les voy a decir lo que alguien me dijo a mí. La familia tú no la puedes escoger. No importa quiénes sean, si son buenos, si son malos, ya esos son tu familia. Pero tus amigos tú los puedes escoger. Claro, hay muchos conocidos, hay muchas personas que conocemos, pero esos no son amigos. Hay una diferencia entre tener un amigo y tener un conocido. Cuando usted tiene un conocido, pues imagínese usted, eso es bueno, pero un amigo es alguien bien íntimo, que uno le revela hasta los secretos de uno, sabiendo que esa persona va a ser fiel a uno y no le va a decir a otros, ¿verdad?, los secretos de uno, ni va a hablar de uno en las espaldas de uno. Jamás criticaría a su amigo, jamás lo criticaría, al contrario, lo defiende y lo protege. Entonces, ¿qué significan para mí mis amigos? Aquellas personas que saben guardar secreto. Eso es para mí lo que significan mis amigos. También hay otra pregunta que me hacen en ocasiones. ¿Qué significa para ti ser exitoso? Muchas personas dicen, ¿qué significa para ti ser exitoso? ¿O qué significa el éxito? Pues el éxito necesariamente no significa que uno tenga dinero y que uno haya alcanzado grandes logros en la vida, aunque eso es bueno. Esas son cosas buenas, pero para mí una persona exitosa es una persona feliz, es una persona que ha alcanzado la felicidad y que vive agradecido de Dios por todas sus bendiciones. No importa su estado, sea rico, pobre o como sea, si está agradecido de Dios y vive feliz con su Dios y con su prójimo, con nosotros, pues esa es una persona feliz. Ese es ser exitoso. Claro, si usted ha logrado carreras, si usted ha logrado tener millones de dólares y ha tenido muchas cosas, mansiones, y lo quiere llamar a eso exitoso, pues bienvenido. Si ha logrado que su nombre esté en la prensa o que su nombre esté en los periódicos, pues mire, felicidades. Pero para mí, para Tony Santiago, el ser exitoso es una persona que logra vivir un estilo de vida agradable a Dios y agradable al prójimo y vive feliz y contento con lo que tiene, y si puede superarse, se supera. Pero si no puede superarse en esos momentos, aún con lo que tiene, sea mucho o sea poco, es feliz. Para mí eso es ser una persona exitosa.
la pregunta del siglo, una pregunta que me hacen y que yo quiero contestársela de todo corazón aquí, cerquita de esta, de esta mata de plátano. Mire, qué belleza. Aquí estoy en Puerto Rico, en la casa que Dios nos dio, en el campo. ¿Qué significa para ti tu país, Puerto Rico? Mi país, Puerto Rico, gracias a Dios por él, es un tesoro. Puerto Rico es algo hermoso. Yo he sido bendecido visitando casi todos los países de Centro y Suramérica. Y por supuesto, pues en Estados Unidos ya he vivido 40 años y en Canadá, etc. He logrado visitar casi todas las islas, incluyendo a Cuba. Pero Puerto Rico es un país hermoso, porque si usted me pregunta a mí qué significa para ti Puerto Rico, Puerto Rico es un país, una isla tropical hermosa, que tiene lugares espectaculares. Mire, ¿dónde usted va a ver esto? ¿Dónde usted va a conseguir un lugar como este? Bueno, por supuesto que en otros países son así, que en otros países tienen lugares hermosos como estos. Pero Puerto Rico tiene mucho, mucho que ofrecer, su gente, su cultura, tantas otras cosas que nosotros podemos obtener en esta hermosa isla. Así es que Puerto Rico para mí es mucho, porque yo nací aquí. Aquí Dios me trajo a este mundo. Aquí Dios me trajo a esta tierra. Aquí fue que yo nací. ¿Ves? Cuando usted me pregunta qué significa para ti Puerto Rico, tu país Puerto Rico, pues yo digo, aquí yo nací. Y aunque estoy en la montaña, yo no cambio esto por un palacio frente al mar. No cambio esto por un palacio en cualquier otro punto de la isla, que todos los puntos de la isla son hermosos, pero para mí aquí en las montañas, donde ustedes pueden ver las montañas al fondo, el lago y demás, las gallinas cantar, escúchenlas ustedes al fondo, escuchen las gallinas. Para mí esto es lo más hermoso, no hay otro lugar más hermoso en la tierra que esto, y mire que hay lugares bellos, pero sí, este es Puerto Rico para mí. Puerto Rico, se habla mucho de la política y la pregunta que me hacen también es ¿qué significa para ti la política? La política es importante. Hay tres instituciones. Está la institución familiar, está la institución religiosa y está la institución política. Hay tres instituciones en la tierra donde gira todo lo que vive, todo lo que existe. Aquí en Puerto Rico y en otros países del mundo, todo gira alrededor de esas tres cosas. La política, la familia y la religión. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de familias, la política está compuesta de familia y la religión está compuesta de familia. Entonces todo está compuesto de familia y la política es importante. Lo único es que en ocasiones se abusa del poder, en ocasiones no se administra bien las cosas como tienen que administrarse y eso, lo que recibimos los daños, los que recibimos las consecuencias somos nosotros. Les he hablado un poquito acerca de mi persona, les he dicho mi nombre, dónde nací, dónde voy, mi profesión. Les he hablado de las cosas favoritas, de mi comida favorita, todavía no lo he hablado. La pregunta que me hacen, ¿cuál es tu comida favorita, Tony? Y yo les digo, yo me como todo lo que me den. Todo es favorito para mí, yo me como todo. Pero me encanta el sancocho. El sancocho puertorriqueño me encanta, me fascina. Hay muchas comidas que uno puede comer mientras les enseño aquí. También, ¿ve? Como les estoy mostrando a cada uno de ustedes, tengo muchos guineos aquí, bajitos, que se pueden tocar con la mano. Así que eso es una bendición. De esto, mire, precisamente de estas cositas que ustedes ven aquí, es que se hace el sancocho y sabe delicioso, sabe rico. Pero esa es la comida mía. Me gusta toda clase de comida. Me gusta la comida italiana, la comida china, la comida griega, la comida puertorriqueña y de todos los países. A mí no me pongan de juez. Para yo ser un juez de cocina, para decir esto estuvo bueno, estuvo malo, no sirve, échele esto, échele otro, yo no sirvo para eso. Me gusta toda la comida. Así es que todas las comidas son favoritas para mí. Especialmente me gusta el sancocho de Puerto Rico. ¿Qué tipo de música te gusta? A mí me gusta la música, todo tipo de música. Me encanta la música jazz, me gusta la música sacra, la música cristiana. Están
tantas cosas. Bueno, ¿qué tipo de libros te gustan? Bueno, a mí me encanta la Biblia. No la leo como la debiera de leer, pero me encanta leer la Biblia. ¿Qué tipo de temperatura es la más que te gusta? Pues a mí me gusta el caliente, si me dan a escoger. Me gusta el caliente, pero como les dije anteriormente, en el área de Chicago, llevo allá 30 y pico de años viviendo allá, casi 40 y pico de años, debo decir. Pues ya me acostumbré al frío, así es que, ¿qué tipo de temperatura es la más que te gusta? Me gusta el caliente, pero también el fresquito, que no sea muy caliente, que no sea demasiado de caliente. ¿Y qué tipo de fiesta te gusta? Me gustan todas las fiestas, me gustan los cumpleaños, me gustan los bautismos, me gustan las bodas, me gustan los conciertos, me gusta todo eso, sentarme a disfrutar ese tipo de fiesta, me encanta. ¿Cuál es tu animal favorito? Bueno, a mí me gustan los perros. Los gatos me gustan un poquito, no mucho. Para aquellos que son amantes de los gatos, me gustan los gatos porque yo les he mostrado a ustedes videos de gatos y me encantan, pero me gustan más los perros. Caballos, por supuesto, los animales que más me gustan son esos. Pudiera seguir hablándoles de mi vida, que personas me preguntan, ¿cuál es tu recuerdo más bonito? Tantos recuerdos que tengo yo de este campo donde nací y de Puerto Rico donde me crié, pero no les voy a hablar acerca de eso, de cuál es tu recuerdo favorito o cuál es tu frase favorita, me preguntan otros. Tengo muchas frases que aprendo aquí en el campo y que he aprendido en mi vida, pero de eso no les puedo hablar en esta ocasión. ¿Cuál es tu lugar favorito? Yo he visitado Puerto Rico y diferentes países, como le dije al principio, en Centro, Suramérica, Cuba y tantos países que yo he visitado, que les puedo decir acerca de tantos lugares favoritos que yo conozco. Para mí el lugar favorito es donde vivo ahora. Esta casa que Dios me ha dado, este lugar aquí donde vivo ahora, a orillas del lago, esto es un paraíso, literalmente. Yo personalmente les puedo decir a ustedes, como les dije al principio, yo he visitado los países de Centro y Suramérica y he sido afortunado de ir a Cuba y a otros países, Panamá, bueno, les digo todos los países de Centro y Suramérica. Pero este lugar aquí donde yo vivo es un paraíso. Esto es un lugar demasiado de hermoso para mí. ¿Verdad? Si usted me pregunta a mí que cuál es tu lugar favorito, yo le digo este lugar donde yo vivo. Rodeado de la naturaleza, tranquilo, muy bello. Y le doy gracias a Dios por eso. Y por último, una de las preguntas que me hacen es, ¿qué me quieres aconsejar? Bueno, yo le aconsejo a cada uno de ustedes que vivan una vida tranquila, que vivan una vida feliz, que vivan una vida propia. Nadie puede ser como tú. Tú eres único, tú eres especial. Se hace difícil vivir la vida imitando a otros. Tú, con tus defectos, con tus cosas buenas, sé lo que eres. Vive como, ¿verdad? Te gusta vivir.
Trata de buscar de las cosas de Dios, las cosas espirituales son importantes para tu vida, pero no vivas para impresionar a otros, ni a tu pastor, ni a tu familia, ni a tus amistades, a nadie. Vive tu vida como tú eres. Y no trates de impresionar a otros porque no, en realidad no vale la pena. No vale la pena. Es mejor ser como tú eres. Si no te quieren aceptar como tú eres, pues eso es problema de ellos. Eso es problema de ellos. Pero tú vive tu vida a tu manera. Y no vivas una vida para impresionar, para que digan, ah, fulano de tal es así, fulano de tal es asado. No, 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 no. Vive una vida a tu manera, de la forma que tú quieras vivirla, pero una vida sana, sin hacerle daño a nadie. Busca de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, porque esas cosas son bien importantes. Así es que eso es lo que yo te aconsejo, que te acerques a Dios y que vivas, y que viajes, y que comas, y que disfrutes la vida que Dios te dio. Disfruta la vida que Dios te dio. Disfruta todo lo que Dios te ha dado. Disfrútalo. No trabajes mucho. No te mates. ¿Para qué? No guardes millones. ¿Para qué? Disfruta tu vida. Así como lo hago yo. Buen provecho. Saludos. Será esta otra ocasión. Les he hablado todo concerniente a mi vida. Claro, hay más de 50 preguntas que yo no contesté, pero esa la digo en otra ocasión cuando volvamos a hablar un poquito más. Es la primera vez que yo hablo de mi persona. Es la primera vez que yo les digo de mí. ¿Por qué? Porque para que las personas salgan de dudas, ya llevo 3 años en este canal. Así que si les gustó, suscríbase a nuestro canal, compártalo con otros. Y yo, mire, con mi taza de té de guanábana, me despido de cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Será hasta otra ocasión en que tengamos otro programa diferente. Les he hablado, mire, con mi gorrito de Puerto Rico, directamente desde acá, desde las montañas donde yo vivo, en el centro de la isla de Puerto Rico. Yo soy su servidor de siempre, su amigo y su hermano, Tony Santiago. Saludos y les dejo con unas vistas de este hermoso lugar. Hasta luego.